al municipio de Tecpan de Galeana. Primeramente, me voy a permitir hacer la declaratoria de validez de la elección y de elegibilidad de candidatos a presidente y síndico. El Consejo Distrital Electoral 10 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con cabecera en Tecpan de Galeana, Guerrero, en cumplimiento a la resolución tomada en sesión de fecha 10 de junio de 2015 por este órgano electoral, en la que se prestó el cómputo y se declaró la validez de la elección del Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero, así como la elegibilidad de candidatos y con fundamento en los artículos 128, 171, 172, 173, 174 y 176, párrafo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 10, 227, fracción 25, 366, fracciones 8 y 9, 364, fracción 1 de la ley, instituciones y requisitos electorales del Estado de Guerrero, pide la presente declaratoria de validez de la elección y de elegibilidad de candidatos a la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional, integrada por el presidente propietario, el ciudadano Leopoldo Soberanes Hernández, el presidente suplente, ciudadano José Antonio León Armenta, síndica. Síndico procurador propietario Palmira Ruiz Sánchez, síndico procurador suplente Jorgelina Chavarría Ñorbe, Tecpan de Galeana y Guerrero, a 11 de junio de 2015, por el Consejo Distrital Electoral, el ciudadano Jesús Salvador de Oliva Sotelo, presidente, y el ciudadano Jorge Alberto Gutiérrez Pino, secretario técnico. Seguidamente me voy a permitir hacer constar de mayoría y validez la elección de ayuntamiento. Este distrito electoral 10 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con cabecera en Tecpan de Galeana, Guerrero, en cumplimiento a la resolución tomada en sesión de fecha 10 de junio de 2015 por este órgano electoral, en la que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección de ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero, y con fundamento en los artículos 128, fracción 6 y 174 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 227, fracción 21, 228, fracción 20 y 364, fracción 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, expide la presente constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional, integrada por el presidente propietario, ciudadano Leopoldo Soberanes Hernández, el presidente suplente, José Antonio León Gallardo, así como también a los síndicos, el propietario Palmira Ruiz Sánchez y el suplente Jorgelina Chavarría Ñorbe, en Tecpan de Galeana, Guerrero, el 11 de junio de 2015, por el Consejo Distrital, firma Jesús Salvador Valdez Oliva Sotelo, presidente, y Jorge Alberto Gutiérrez Pino, secretario técnico. Es la constancia. Mi diputado, ¿sabes mi diputado de Cuba? Y Manor. Manor.